Hola, chiquitines y chiquitinas. Bueno, estoy muy contento porque ya estamos terminando nuestro proyecto de Dalí y entonces ya le vamos a poner, y nunca mejor dicho, el broche final a nuestra sección del periódico cultural, a nuestro Pintamos nuestro sueño de Dalí. Y es que ahora lo que quiero es que, como habéis aprendido un montón sobre este pintor artista, pues quiero que os parezcáis un poquito más a él. Y no sé si lo recordáis, pero es que él había muchas veces que soñaba cosas así que no tienen mucho sentido, y luego cuando se levantaba, pues corriendo se ponía con sus pinturas y hacía un cuadro maravilloso. Pues entonces yo quiero ahora que hagáis un pequeño esfuerzo y que penséis un poco alguno de los sueños durante estos días atrás, y que el que más os guste, que lo plasméis en un folio, en un cartón, en un lienzo, donde vosotros queráis, ¿vale? Pero que lo hagáis súper, 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 súper bien. ¿Me lo vais a prometer? ¿Sí? ¿Seguro, seguro, 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 seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? Sí. Pues entonces, genial, mirad. Profe, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mira, lo único que quiero que hagáis es que ese cuadro que vosotros hagáis, porque ya habréis visto que todos los o todas las obras de arte de Dalí tenían un marco, ¿verdad? Y el marco se utiliza para darle consistencia a esa pintura, ¿no? Es decir, para que no se estropee y para además luego poderlo poner en la pared sin que se caiga, sin que se deteriore, etcétera, etcétera, ¿no? Y además también sirve para decorar, ¿no? Cuando se cuelga en una casa, si tiene un marco bonito, pues oye, es que este marco pues pega con la ventana, o es que este marco pega con este mueble, ¿no? Entonces son como una especie de bordecitos que se le añaden al cuadro. Así que eso es lo primero que yo debo de hacer: dibujar y decorarle a mi folio, cartón, lienzo, cartulina, lo que yo quiera, dibujarle y decorar un pequeño marquito. Y luego, profe, ¿cómo lo puedo hacer yo? Es que tenemos libertad porque Dalí había momentos en los que dibujaba con sus óleos, con sus, en este caso, pero había otros momentos en los que dibujaba con otro tipo de cosas. Así que como era un pequeño pintor loco, por así decirlo, pues nosotros vamos a también a volver loco. Y vamos a pintar como buenamente queramos, ¿vale? Con ceras, con acuarelas, con rotuladores, con lápices, con lo que yo quiera, con lo que yo quiera, ¿vale? Así que vamos a utilizar todo aquello que yo desee, pero eso sí, el marco hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Yo iba a enseñar un cuadro que me hicieron a mí como regalo unos profes que vinieron de México. Vinieron, visitaron nuestra clase y me regalaron un cuadro que ellos hacían con gente que no tenía muchos medios para poder entretenerse y para poder tener hobbies, ¿no? Como vosotros tenéis, por ejemplo, fuera del horario del cole, ¿no? Pues hacían unos cuadros muy bonitos y en este caso, fijaos, voy a enseñar uno que hacían con hilo, hacían cosiendo un poquito. Pues hacían unos cuadros muy, muy chulos y decían también que lo que hacían es que aquello que soñaban o aquello que recordaban ellos de su infancia, pues intentaban plasmarlo en un cuadro. Y es muy bonito y por eso lo quería enseñar, porque es una auténtica obra de arte. Utilizo un papel que es como de seda, así, pues carnosito, así grueso, ¿vale? Con unos poros que luego también le abrían y luego dentro, con hilo y con aguja, cosían y hacían cuadros fabulosos. ¿Tenéis ganas de verlo? ¿Vale? Pues fijaos, mira, esto fue lo que me regalaron. Fijaos qué chulo. ¿Veis? Fijaos, esto, en este caso fue un sueño que ellos tuvieron en el que se convertían, me explicaban ellos, en el que se convertían en cervatillos. ¿Vale? Y entonces, pues dibujaron, pues mira, como si fuera una especie de bosque, ¿vale? Así, como si fuera un bosque con dos cervatillos ahí en mitad, pues corriendo y jugando entre ellos. Y mire, parecen como muy, son muy de Dalí, ¿verdad? Porque tienen colores muy diferentes, colores muy llamativos, ¿verdad? Aunque parece ser que no están hechos con puntillismo, con puntitos de color, ¿verdad? Simplemente, fijaos, si yo lo acerco, están hechos con hilo. Así que fijaos qué curro y qué trabajo le ha tenido que costar hacer este gran cuadro que tengo puesto en mi cuadro y que me ha encantado y que además es artesanal, es decir, está hecho con las manos como vosotros vais a hacer vuestro propio cuadro, ¿vale? Así que preparados, pues ya sabéis. Esto luego lo vamos a poner en el periódico digital, en la sección de cultura. Voy a hacer un remix con todos los cuadros vuestros, voy a hacer un carrusel de imágenes con todos esos cuadros que me vayáis a mandar. Y entonces, ¿qué quiero? Pues que cuando lo terminéis, me mandáis una foto de ese cuadro y que aparezcáis vosotros para que sepa yo quién lo ha hecho. Y además que lo subáis a la carpetita de plástica para que la señora Griselda lo pueda corregir y lo pueda ver. ¿Ha quedado claro? Pues, oye, sois unos artistas, así que en vuestras manos está conseguir un cuadro maravilloso, ¿vale? Así que a trabajar. Gracias.